thank you Amigos, una semana más al mundo, al rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, están en contacto con la resistencia. Sí, con esa auténtica y verdadera resistencia, amigos, que no se pone de rodillas ante el marxismo cultural, porque nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo acaban de ver, amigos, la campaña de los youtubers contra Podemos, Podemos contra los youtubers, acusándoles de insolidarios. ¿Insolidarios? ¿Por qué? ¿Porque no quieren que les roben el dinero que ellos han ganado? A lo mejor nos tendríamos que revelar todos españoles ante el asalto fiscal que estamos sufriendo. Hoy tenemos un programa que todos ustedes no se lo pueden perder, porque vamos a hablarle, vamos a a denunciar lo que está pasando en el Consejo General del Poder Judicial. Atención que la masonería, atención sí, la masonería está saboteando desde dentro al Consejo del Poder Judicial para que dentro de 21 días el último órgano de contrapoder de Pedro Sánchez caiga en manos de los socialcomunistas. Sí, señores, eso vamos a hablar hoy aquí. Aparte, vamos a hablar de los sabotajes miserables en el hospital Zendal, donde la izquierda radical, amigos, pues eh, está pasando todos los límites que uno se puede imaginar. Y cómo no, hablaremos del robo masivo, atención, del robo masivo de datos de datos sobre nuestro adn por parte del partido comunista chino que la fos está denunciando en estos instantes. para qué quiere el partido comunista chino ese robo masivo de nuestros datos médicos de nuestro adn? lo vamos a ver todo aquí. y por último tenemos que hablar de esa noticia que habla del posible atentado que sufrió el señor donald trump. Donald Trump en su residencia y en su club privado de mar al lago, al parecer sufrió un atentado que los medios de comunicación han ocultado. Allí, casualidades de vida, el 26 de enero, dos colaboradoras del Mundo Rojo estuvieron y vamos a contarles lo que ellas nos han contado. No se lo pueden perder, amigos, porque con nosotros se van a estar los mejores, con todos nosotros. El gran Roberto Centeno que nos va a hablar de cómo quieren subir las pensiones los socialcomunistas a todos los españoles también, nuestro querido Alfredo Perdiguero nos va a hablar del caos en las Islas Canarias, Rafael Palacio que nos quiere hablar, nos vendrá aquí a hablar de todo lo que está pasando en España en el plató, junto a José Antonio Vera, nuestro periodista de cabecera, junto a nuestro biólogo de cabecera que nos va a hablar de temas prohibidos en YouTube. Amigos, Vamos a recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, en la frecuencia 48, en la 8 Mediterráneo, en la comunidad valenciana. Un fuerte abrazo a todos los amigos de Valencia, también a los amigos de la 8 de Zaragoza, en Aragón, en el canal 10 de Tenerife, las Islas Canarias. Un abrazo y que sepáis que todos los españoles de buena fe estamos con vosotros y vamos a apoyar para que se acabe lo que está pasando en las Islas. Canarias con ese ataque, con esa invasión de la inmigración ilegal. También un fuerte abrazo a la 12TV en Sevilla, a Hermes Televisión en las Islas Canarias. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas nos podrán ver en www.eldistrito.es o www.distritotv.es. En redes sociales, en Twitter estamos en arroba, el mundo arrojo, o hashtag El Mundo Rojo en Facebook en Distrito Televisión. Recordarles a todos los amigos que nos sigan en el canal de Telegram, en Distrito Televisión. Le decimos que nos sigan en el canal de Telegram, amigos, porque en breve la censura de las grandes tecnológicas harán que no nos vean por esas redes sociales. También nos pueden ver ahora si sí, nos verán en Distrito Televisión. Algunos amigos en Distrito Televisión, el canal alternativo no nos pondrán ver porque la han censurado de nuevo YouTube. Por eso. Les sugiero también que se suscriban al canal de Dailymotion barra Distrito Televisión o al canal de Patreon.com Distrito Televisión. Nos pueden mandar todos sus mensajes al WhatsApp al 669728673. Decirle que hoy a todos los amigos que manden un WhatsApp diciendo que quieren participar, pues participarán en el sorteo del libro «Cuando éramos invencibles, la novena edición». Que todos ustedes lo sepan, que vamos a sortear tres libros entre todos los guerreros del mundo al rojo. Decir también y mandar un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen, nuestra moderadora, y a los guerreros también que nos siguen en redes sociales. Si ustedes no nos pueden ver ni por redes sociales, ni por TDT, etcétera, etcétera, pues le damos otras opciones, por ejemplo, se pueden descargar la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android, ahí lo tienen. Si ustedes tienen un Android, se van al Play Store y lo descargan. También se pueden descargar eh, la aplicación de Distrito TV para los televisores Smart TV en LG. Y ya, ya, seguramente que la próxima semana, amigos, también estaremos en los televisores de Samsung. Descargar también, pueden descargar la aplicación de Distrito TV con el dispositivo 5TV Stick Compatibles con Google Concast, Amazon y Xiaomi. Y por último, ustedes se pueden bajar también la aplicación de Distrito Televisión en las plataformas de Orans, en Justel y Yoigo. Y amigos, vamos a empezar. Y cuando digo que vamos a empezar, vamos a empezar porque lo que está pasando en este país es vergonzoso. Es un ataque constante al sentido común a la democracia y sobre todo un ataque constante mientras que la sociedad española no se escandaliza. Tenemos noticias y lo vamos a hablar dentro del programa con más detalle, vamos a dar datos de cómo la masonería, cómo un masón con nombre y apellidos ha estado saboteando en nombre del Partido Socialista y de Podemos el Consejo General del Poder Judicial. Para de esa forma... De esa forma, crear tensiones e intentar buscar que este Consejo se ponga de rodillas. Al parecer, los masones no han podido, pero amigos, los comunistas y los socialistas, por la vía rápida y saltándose la legislación vigente, porque eso es lo que no le gusta a ellos, cumplir las leyes, dentro de 21 días van a saltar uno de los últimos bastiones que le queda a este país, que es el Consejo General del Poder Judicial. Todo esto, mientras que nuestra querida oposición está a por uvas. A por uvas, amigos. El último, el penúltimo bastión de la democracia ante la tiranía de Pedro Sánchez y del señor Iglesias va a caer en 21 días. El proceso de convertir... La gran España en un mediocre estado comunista va a toda velocidad. Y se lo digo así, a las claras: los poderosos, los partidos políticos, ni nadie parece que no quiere hacer absolutamente nada. Es verdad que han salido patriotas a manifestarse y desde aquí les digo chapó, pero es que tenemos que salir todos. Si ustedes. Creen en la libertad, quieren seguir teniendo libertad. Dentro de 21 días, seguramente que tendrán todavía menos libertad. Si a eso lo juntamos el estado de alarma, el confinamiento y que España se queda sin contrapesos ante la tiranía de un sátrapa como Sánchez, amigos, tenemos un estado fallido, una democracia fallida. Y mientras, ¿qué es lo que pasa? En esas elecciones o supuestas o sucedaño de elecciones en Cataluña. Unas elecciones en Cataluña que no son elecciones y ni son nada. Es una farsa de la democracia. Un engaño a la democracia. Unas elecciones donde no se eligen. Adulteradas de principio a fin. Y digo adulteradas por una sencilla razón. Entre que hay partidos, como el Partido Verde, que son agredidos en el momento que empieza a hacer campaña electoral e intenta lanzar su mensaje en las calles por la ultraizquierda y por los ultranacionalistas casposos, luego tenemos como los medios de comunicación están dominados todos por los nacionalistas. Y vemos, amigos, y vemos como en un país o una región de España donde no hay libertad, no se puede celebrar elecciones libres. Por mucho que nos cuenten el rollo que es la fiesta de democracia. No hay ninguna democracia en Cataluña. Cataluña es una región podrida, podrida por el nacionalismo y aderezada a esa, esa situación lamentable por los comunistas y los socialistas. Eso es lo que pasa en Cataluña. Dentro de una semana tendremos otro presidente nacionalista que seguirá en su postura de destruir la unidad nacional. Y mientras tanto, todos los medios de comunicación aplaudiendo la fiesta de la democracia. ¿Qué democracia? ¿La democracia de aquellos que te apalean si llevas una bandera de España? ¿Esa es la democracia? ¿La democracia de aquellos que andan un golpe de Estado y están en la calle? ¿Eso es democracia? No, señores. La democracia consiste en el imperio de la ley. Y en Cataluña ni hay ley, ni hay imperio, ni hay nada. Hay una panda de delincuentes que está dirigiendo al caos y a la ruina a aquella región. Y que además esos delincuentes se identifican mucho con los del resto de España, que también nos dirigen al caos y a la ruina. Amigos, aquí ¿eh? se acuerdan ustedes del jorobado de Galapagar, ¿Eh? sí. Pues su consorte, su mujercita, esa que tiene una neurona y media y cuando la pone en marcha. Pues nos escandaliza a todos por su ignorancia supina, pues oye, que no son tan tontos. No, 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 no. Yo creo que son tontos lo que le votan, y lo digo así, abiertamente. Cuando esta señora dice, bueno, voy a ser una madre moderna, voy a ser una mujer moderna. Eso sí. Deñera, me voy a coger a una asesora del Ministerio de Igualdad. Eh, sí. Y no lo voy a pagar ni un duro. Y a esa asesora del Ministerio de Igualdad que yo la he puesto en el Ministerio de Igualdad con nivel 30, pues antes de que yo llegue al poder, como me han puesto un ministerio porque soy una enchufada, pues también la utilizo porque estaba al servicio de Podemos. Eso es la nueva la nueva normalidad. La nueva normalidad es que trabajemos como esclavos, que nos saquen el dinero de los bolsillos para que esta chusma tercermundista Amigos, tengan chalez de lujo, vivan con niñeras a cargo de los presupuestos del Estado y encima nos insulten a la inteligencia. Esa es la nueva normalidad que estamos viviendo. Si ustedes quieren vivir así, pues oye, es decisión suya. Yo les digo que yo no quiero vivir así, como un arrastrado ante tanta gentuza, ante tanta chusma. Porque, amigos, creo en mi nación, creo en mi gente y esto es ya un atentado no solo a las leyes, a la libertad, sino al sentido común y a nuestra inteligencia. La niñera de Pablo Iglesias, amigos, tendría que llevarle a la dimisión inmediata a su mujercita, a él y aparte del gobierno. Vamos a seguir, porque las Islas Canarias están fuera de control, fuera de control. Gracias, Marlasca. Gracias por dejar entrar más de 30.000 ilegales, por convertir las Islas Afortunadas en un gueto donde nadie puede vivir, donde nadie puede salir a la calle y donde los hoteles de cinco estrellas, donde tendrían que estar yendo turistas y dejándonos divisas, están tomados por esas personas que tú has dejado entrar de forma ilegal. Gracias, Marlasca. Por ser un inútil integral, por destruir un paraíso como las Islas Canarias, gracias Marlaska. Eso es lo que tenemos que decirle, gracias Marlaska, porque es que encima sale y nos habla como que tenemos que dar las gracias. Pero no creo que los Canarios quieran dar las gracias a este chuchumeco, a este personaje siniestro donde los haya. Que lo que toca, amigos, lo. Arruina. Y vamos a terminar, vamos a terminar con lo que está pasando en el Hospital Zendal. Yo, amigos, o sea, que la izquierda, que la ultraizquierda esté saboteando un hospital, un hospital que es un ejemplo para todos, un ejemplo para España, un ejemplo para el mundo, para tratar a los enfermos de COVID y que vengan estos señores a sabotearlo, para ver si podemos hacer oposición a la señora Ayuso, ya me parece de miserables, de basura. Esta gente son basura, porque en ese hospital hay mucha gente que se está jugando la vida y se está atendiendo a enfermos. Y la política no todo vale, aunque para los comunistas sí, con tal de criticar a la señora Ayuso, que se le puede criticar muchísimo. Pero yo creo que hacer un hospital en tiempo de pandemia para ayudar a la gente y que muera menos gente, eso no es para criticarla, sino para alabarla. Sin embargo, esta chusma y la izquierda medática, amigos, quieren que pase cualquier cosa y si no pasa, ellos la provocan para que fracase y para que en ese fracaso pues mucha gente a lo mejor muera. Por eso, amigos, uno termina harto. Harto de periodistas casposos, de políticos chuchumecos, de marqueses de Galapagar y de niñeras a costa de todos nosotros. Y recuerden que la verdadera libertad, amigos, ¿sabe usted en qué consiste? En estar bien informados y no manipulados por la 1, por la 2, por la 3, por la 4, por la 5, por la 6. Nos vamos. Y amigos, vamos a continuar después de este editorial que me ha dejado un poco ya agotado, pero tengo, ya tengo algo de fuerza para criticar a los socialcomunistas. Y vamos a hablar de la cuenta atrás para que el Consejo General del Poder Judicial y ¿eh? el Gobierno complete el asalto al Consejo en 21 días. Pese a la defensa numantina que el Poder Judicial ha ejercido de su independencia y la presión de Europa, a Sánchez no le ha temblado el pulso para culminar su entrada en el Consejo va a ser por la puerta de atrás, pero finalmente Pedro Sánchez va a entrar hasta la sala de máquinas del poder judicial, pese a la defensa que ha hecho el propio Consejo y sobre todo que han hecho para evitar que sus competencias fueran vulneradas por este gobierno social comunista. Como en todo este proceso en el que Moncloa ni siquiera ha guardado los tiempos y los procedimientos acelerando plenos y obviando los preceptivos informes, PSOE y Podemos inician en las próximas 24 horas la recta final de su hoja de ruta para manitear la institución que preside Carlos Lesmes. Un asalto que tiene una consecuencia bien visible. En marzo, el Consejo General del Poder Judicial ya no podrá nombrar jueces para cubrir las plazas vacantes, pese a que hasta ahora lo han hecho con amplia mayoría y con consenso. Un Consejo del Poder Judicial, amigos, que, pues lógicamente, ha estado saboteado por un señor, por un tal Álvaro Cuesta. Seguramente que ustedes no se acuerden de él, pero queremos contarles quién es. Cuesta es uno de los veinte vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial, ahora en el punto de mira. Pero Cuesta no está, sola, no está solo. También es un socialista de alto recorrido político y además de todo ello, miembro de la masonería. Atención a esto. Hablemos un poco de este personaje. Este personaje fue precisamente en un acto en el Casino de Madrid en el 2013, en un homenaje a Pascual Sala por su jubilación como presidente del Tribunal Constitucional, que fue escenario de una sorprendente revelación, el poder de la masonería sobre la justicia española. Aquel acto de mediados de mayo de 2013 no tuvo una gran repercusión, pues fue un acto cerrado y por imitación algo muy característico en la masonería. Pero desafortunadamente las palabras de uno de sus asistentes se filtraron. Fernando Ledesma, ministro de Justicia en el año 82, fue quien introdujo el aborto en España en el año 85. Posteriormente, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la sala, él fue el autor de la filtración en aquel acto, en un intento de alabar a su compañero Pascual Sala. Y es que este expresó, coincidiendo con Pascual, en nuestra común pertenencia a la masonería. En aquel discreto acto había entre el público otro que coincidía con esa condición, con ellos. Y estamos hablando nada más y nada menos que Álvaro Cuesta, vocal socialista del Consejo General del Poder Judicial. Y lo curioso es lo que relata Libertad Digital. Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial... Cuesta lleva semanas buscando la tensión, la confrontación y el enfrentamiento en los plenos. Eleva la voz sin motivo y, en alguna ocasión, se ha encarado airadamente con otros vocales. Está claro que han recibido instrucciones del PSOE de Sánchez para provocar crispación y dañar la imagen del Consejo, con el que el Gobierno Socialista mantiene un enfrentamiento público. Atención, amigos, cómo esta gente ha cogido y ha ido al poder el Consejo. Lo dijimos aquí, lo estábamos hablando, quedaba solo su majestad el rey y el poder judicial. Y el poder judicial en 21 días, en 21 días va a tener prácticamente competencias, va a dejar de tener competencias. Y mientras tanto, el PSOE y sus peores masones que están en el Consejo están creando crispación. Están saboteándolo. ¿Para qué? Para tener el control absoluto y mientras nadie dice ni pío, ¿dónde están nuestros representantes ante la soberanía nacional hablando de esto, criticándolo y oponiéndose con todas sus fuerzas? Nada. Ni los vemos ni los esperamos. Eso sí, todavía hay patriotas que se manifiestan y chapó por ellos. Vamos, vamos a seguir y vamos a seguir hablando, amigos de la nani de la baby sister de la señora Montero. ¡Qué vergüenza esta, bueno, esta señora que en un país normal estaría trabajando de cajera! Pero aquí la ponemos de ministra en un ministerio que no sirve absolutamente para nada, ¿eh? que se gasta 450 millones de euros cuando España está arruinada. Y mientras tanto, aparte de que cobra un sueldo espectacular junto al de su marido, la señorita coge a una funcionaria... Una funcionaria, amigos, de nivel 30, y la utiliza de niñera. Escandaloso. Vamos a, a leer esta noticia, amigos. Eh, un informe revela que Iglesias y Montero eh, usan como niñera a un alto cargo de igualdad. La exjefa de auditoría de Podemos denuncia al juez del caso Neurona que el vicepresidente del gobierno y la ministra de la igualdad han utilizado recursos públicos para su beneficio personal. La abogada de Podemos, Mónica Carmona, ha remitido un informe al juez del caso Neurona en el que denuncia que Pablo Iglesias e Irene Montero han utilizado de forma irregular a una asesora de nivel 30 del Ministerio de Igualdad como niñera de su hija pequeña. Según las responsables del cumplimiento normativo de la formación, los dirigentes habrían confiado el cuidado de la menor desde que ésta nació en agosto de 2019 a la exdiputada del partido María Teresa Arevalo Caraballo. Pese al carácter privado del cargo, Arevalo lo Bueno. Fue compatible en un primer momento con el sueldo del grupo parlamentario de la organización. Y después de la llegada de Podemos al Gobierno, en enero de 2020, con un salario de igualdad tras ser nombrado por Montero jefe de gabinete adjunto de su cartera. Ahí lo tienen ustedes, amigos. Y han visto las imágenes. La caraballo esta, la arévalo, sí. Sí, 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 sí. Una señora con un sueldo nivel 30 de funcionaria. Eh, puesta luego por el, para pagar los servicios cumplidos, pues de niñera, de estos dos elementos, del jorobado de Galapagar y de la, y de la mujer, amigos, la niñera, solo falta que pongan de niñera, pues yo qué sé, a la, al, al GEMAT, como así si llegan al, a dirigir el Ministerio de Defensa. ¿Pero esto qué es? Pero esta chusma, ¿de dónde ha salido? ¿Esto que iban a renovar la política? Si es que tienen actitudes, amigos, ya no de dictadores bananeros, no de dictadores comunistas. Es que esto nos ha visto en la vida. Utilizar a funcionarios de alto nivel para que les cuide a sus churumbeles. ¿Pero qué gente es esta? Y mientras tanto, mientras tanto, lo voy a repetir. No pasa nada. Tendríamos que estar día sí y día también escandalizando a esta gente. El señor Iglesias y el conejito de Duracel, amigos, no tendrían que irse a la cama tranquilo ni un día. Eso sí, luego mandan a los patriotas y les acusan y les quieren meter dos años de cárcel por manifestarse cerca de su, eh, de su mansión. Esta es la España socialcomunista, esta es la España, amigos, que nos queda. Una España que cada día es más es que España. Vamos a seguir, vamos a seguir, porque son muchas las cosas que tenemos que hablar. Y lamentablemente, amigos, 119.000 fallecidos por COVID según los servicios funerarios. Ahí tienen ustedes la noticia. Simplemente voy a este dato. Casi 120.000 muertos según los servicios funerarios. Y quiero recordarle lo que decía el mosquito de RAI. Sí, señores. Escuchen lo que decía hace un año el mosquito de RAI. Vamos a verlo. Nosotros creemos que España no, no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada los eh, pacientes casos sospechosos en la gomera estamos a la espera de los resultados del laboratorio las muestras están llegando ahora mismo a, a la península y por lo tanto inmediatamente estarán en el laboratorio cuando tengamos los resultados eh, se harán públicos el caso de Castilla la mancha estamos en la misma situación ahora mismo la información que tenemos dice que hay indicios indicios obviamente esto hay que verificarlo hay que tener mucho cuidado con esos datos pueden ser muy preliminares y puede cambiar de un día a otro en un sentido y en el otro, pero sí que hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible. Sigue habiendo una. Pues ahí tienen ustedes al señor Simón, eh, que todavía es el responsable de alerta sanitaria de España. Un año después, después de decir esto, 120.000 muertos según los servicios sanitarios. Y todavía mantiene su puesto. ¿Ustedes se imaginan que trabajan en una empresa privada y realizan una gestión que mueren 120.000 personas? No duran ni medio minuto y seguramente que estarían juzgados ya y a la cárcel. Pero este señor no, porque está protegido por la casta política que gobierna. Vamos a seguir amigos y vamos a dar una buena noticia en todo esto. Estamos hablando que el PP superaría al PSOE. Si hoy se celebraran las elecciones generales, ahí tenemos la noticia. El Partido Popular superaría en escaños al PSOE en unas elecciones generales, según el tercer votómetro de Vox Populi, correspondiente al mes de febrero. Los populares, con 115 escaños, se verían beneficiados por el sistema electoral, ya que el partido que dirige Pedro Sánchez, que conseguiría 113 diputados, se mantiene ligeramente por delante en intención de voto. El PSOE lograría 26,8% de las papeletas, mientras que el partido Partido Popular de Pablo Casado se haría con el 25.1. Asimismo, este estudio refleja un refuerzo de bipartidismo con la caída de Voz, Podemos y Ciudadanos, con respecto a los comicios del 10 de noviembre del 2019. Los de Santiago Vascar serían de nuevo. La tercera fuerza más votada bajando de 52 a 42 escaños. Los de Iglesias caerían de 35 a 26 asientos en la Cámara Baja y Ciudadanos se haría solo con nueve escaños, uno menos que los últimos comicios. Se trataría de la primera victoria del Partido Popular sobre los socialistas desde las elecciones generales del 2016, las últimas en las que el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, fue candidato. En aquella cita electoral, los populares obtuvieron 137 escaños por 85 del Partido Socialista, el peor resultado de la historia de estos últimos amigos. Pues lógicamente, bueno, es un pequeño avance, pero el Partido Socialista sigue siendo el partido más votado. ¿Qué es lo que pasa en un país? que va directo a una dictadura bolivariana, que va directo a más de 120.000 muertos por una pandemia y una gestión lamentable de la misma, y todavía el señor Sánchez se mantiene como el partido más votado. Es un país enfermo, claramente. Un país donde los medios de comunicación no hacen de contrapoder, no hacen cuarto poder, sino es un brazo más del poder ejecutivo. El poder legislativo idem de y el poder judicial está en manos. Entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos, amigos? ¿Qué nos queda a los ciudadanos para que esta democracia sea realmente una democracia? Porque va a pasar de ser una partitocracia a una tiranía con todas las palabras. Pero bueno, por lo menos, por lo menos, parece que poco a poco va cambiando la tendencia. Muy lentamente, muy lentamente. ¿Qué quiere decir? que a la gente todavía no es consciente de lo que está pasando y si no es consciente porque no está bien informada. Vamos a seguir amigos porque lo que está pasando en Cataluña, lo que le está pasando al partido de, de Santiago Bascal, hay que denunciarlo. Las cosas como son. Si un día se le critica por el tema de los fondos de Europa y por haber apoyado al Partido Socialista, esto no quita de que hoy... Eh, hay que decir que el único partido en cataluña que está siendo atacado por la mafia separatista es el partido santiago pascual y eso es una vergüenza cómo se permite que esté pasando esto en cataluña le pasó en el país vasco le pasó en galicia la alerta antifascista que lanzó el señor iglesias amigos está funcionando porque vayan donde vayan hay una panda de chuchumecos que van a por ellos y los agreden físicamente, es vergonzoso. Vamos a escuchar al señor Abascal eh, cómo, pues, marca a los responsables de todo lo que está pasando. No pueden hacerlo porque es la generalidad de Cataluña la que ha incitado a la violencia contra los catalanes que votan a Vox. Lo ha hecho las claras y por escrito, teniendo que intervenir la Junta Electoral. Es el propio Gobierno de España a través de la Vicepresidencia del Gobierno. La que ha alentado a la violencia contra Vox, al ejercicio de la presión, a la intimidación, contra todos los actos políticos que realizamos, aquellos que representamos a casi cuatro millones de españoles, a muchos más que ellos, por cierto. Es decir, la Generalidad y el Gobierno de España son los impulsores y los cómplices de esta violencia. Pues, evidentemente, si la legalidad, ¿eh? la Generalidad de Cataluña está fuera de la ley, es un gobierno ilegal a todas las luces y además está promocionando a aquellos que atacan a los de vos, pues es blanco y en botella. En Cataluña no hay democracia. O sea, para hacer política en Cataluña tienes que ser el cis campeador. Porque es que te llegan cuatro desarrapados y te endiñan una paliza y te agreden. Y mientras tanto, los mozos se niegan a poner escolta a los líderes del Partido Verde pero qué es lo que pasa en este país qué es lo que pasa porque qué es lo que pasa que estamos ya en un periodo directamente pre-revolucionario donde la democracia el sistema del 78 amigos se está desmoronando por momentos desde el propio gobierno desde dentro porque estos se meten como la carcoma y desde dentro están destrozándolo y ahora mismo pues los que atacan a vos están mucho más cerca del gobierno de Cataluña y del gobierno de España que, que el gobierno de España con las víctimas, en este caso los militantes de vos, porque es que encima les marcan para que parezca que encima son los culpables y que estén justificadas esas agresiones. Y luego encima los fascistas son estos, ¿eh? la extrema de derecha son estos. No, 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 no. Aquí los violentos, aquí los delincuentes, aquí los nacionalsocialistas sois vosotros. Y hay que acabar con ellos, sí o sí. O si no acabamos, si no acabamos. Ténganlo usted claro que ellos acabarán con nosotros. Por esto es una guerra de supervivencia entre ellos y nosotros. Vamos a seguir amigos porque tenemos a una eh, pobre iluminada, a una podemita, pues la pobre eh, tuvo que salir de una cueva. En esa cueva a lo mejor pues, fue enseñada por unos lobos como Mowgli, el, el del libro de la selva, porque la pobre no sabe ni dónde está parada. Y dice, eh, esta ignorante eh, superlativa, que, que, los moros, que los moros que invadieron españa en el año 711 batalla de guadalete y sometieron el país o la región o la península como ustedes quieran. pues a barbaridades pues que fueron luego fueron echados gracias a un genocidio hecho por los cristianos o sea, sea por los españoles escuchen escuchen a esta erudita En España... Ya hubo una experiencia no perfecta, pero sí enormemente rica de multiculturalidad, al Andaluz. Al Andaluz, en Al Andaluz convivían tres culturas: la musulmana, la judía y la cristiana. Fue la monarquía hispánica la que provocó una enorme invasión, eso sí fue una invas invasión, genocidio y ocultación. Y hoy ustedes, señores de la ultraderecha y el resto de la cámara, Van a visitar la Alhambra, la Giralda y la mezquita, y pasean por una Andalucía llena de elementos andalucíes. La lección de multiculturalidad no se la voy a dar yo, se la va a dar el pueblo andaluz y escritores como Antonio Manuel, en sus relatos sobre el pueblo andalusí. Pero también se la va a dar Califato 3 por cuatro, con letras como esta. De todas formas, ¿cómo es posible, amigos? ¿Cómo es posible que, 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 que a esta persona yo me tenga que levantar así de la mañana para pagarle un sueldo. ¿Cómo es posible que haya tanta inmundicia moral, tanta ignorancia moral en el Parlamento español? O sea, la península ibérica que fue asaltada por los cuatreros del Islam. Amigos, que Islam significa sometimiento. La península ibérica que fue arrasada que la principal industria del Islam, de los moritos que estaban aquí, era la esclavitud. Que a miles y miles de mujeres y de hombres que vivían aquí tranquilamente, plácidamente en la península ibérica, o los mataban o directamente los esclavizaban, y que fueron nuestros heroicos antepasados, como Don Pelayo, y esa monarquía hispánica que todavía no existía, sino reinos cristianos que estaban todavía separados. Que se forjaron, forjaron nuestro destino y pudieron acabar con tanta indominia, que venga esta ignorante de la pradera a decir que eso fue un genocidio. Es que ya, cuando un comunista habla, amigos, hay que decirlo, cuando un comunista habla, no dice una verdad ni aunque quiera. Porque aunque quiera decir una verdad, como es tan ignorante y tan malo, no la dirá. Y esta mujer, aparte de ignorante, seguramente que es mala. Porque tan ignorante, tan ignorante no se puede ser. Y vamos a seguir, amigos, porque lo que pasa en las Islas Canarias es brutal. Estamos hablando que la afluencia de pateras a Canarias arruina los datos de la inmigración en enero, que crece un 35% interanual. Al... Y además, amigos, quiero ponerles una noticia de Antena 3, que desde aquí quiero felicitarles a nuestros compañeros de Antena 3, un pequeño reportaje, porque yo creo que nos simplifica todo lo que está pasando en las Islas Canarias. Vamos a verlo y a continuación vamos a conectar por Skype con nuestro querido Alfredo Perdiguero. Los vecinos y alcaldes de esos municipios aseguran que los altercados son cada vez más frecuentes. Se producen casi a diario. Incluso la Guardia Civil está pidiendo refuerzos porque en este momento se alojan más de tres mil personas allí y van padrón. Los altercados los provocan una minoría, pero efectivamente se producen cada vez con más frecuencia, desde robos a peleas que ya desbordan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que agotan la paciencia de los vecinos. Los ayuntamientos turísticos del sur de la isla exigen soluciones para que este siga siendo, como hasta ahora, un destino seguro. Tratando de querer entrar ahí al, al hotel. Intentan entrar en propiedades privadas. Aquí estamos, señores, robando los locales. Roban alcohol por el día. Les pide justo a tiempo. Y por la noche organizan fiestas que suelen acabar en peleas y llegan a tirar el mobiliario desde las ventanas. Son algunos de los inmigrantes alojados en los hoteles del sur de Gran Canaria. Una de las zonas más turísticas de la isla. Ahí está el tío arrancando la valla. La alcaldesa del municipio de Mogán pide ayuda. Que venga un refuerzo precisamente. Porque no tenemos capacidad suficiente con los, con los medios humanos que tenemos aquí para abordar los más de 3.200 inmigrantes que tenemos. Cada día hay una media de 10 incidencias. Y la situación está totalmente desbordada y descontrolada. Mañana llegarán refuerzos de la Guardia Civil porque. La situación no es buena. Los guardias civiles están temiendo por su integridad física. Pues yo creo que una imagen vale mil palabras. De está aquí felicitar a los compañeros de Antenaderes que yo creo que han simplificado lo que está pasando en las Islas Canarias. Las islas canarias que han dejado de ser las islas afortunadas a ser las islas, amigos, del infierno. El infierno que están viviendo por una invasión que ha permitido el señor Malasca, el señor Sánchez y el señor Iglesias. O sea, es un descontrol. ¿Por qué no se ejecutan las leyes y se empieza a hacer la repatriación de toda esa gente? La mayoría son magrebís y hay convenios con Marruecos de, de, de devolución inmediata. Y si no hay convenios, y si no hay leyes, y si no hay nada, que se hagan las leyes. Vamos a conectar con Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, Jesús Ángel. Buenas noches. Estamos aguantando el tirón y viendo eh, cosas que indignan, me indignan como, policía, como ciudadano y como policía más, desde luego. En primer lugar, quiero preguntarle a usted ¿cómo, cómo sigue lo suyo. Pues le voy a decir, Jesús Ángel, en primicia, de que vamos a presentar una queja al Defensor del Pueblo, dos quejas al Defensor del Pueblo. Eh, ya tenemos contemplada una denuncia contra el, el, el señor este, su amigo, el señor Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España. Al final han contemplado a los abogados que es bueno ponerla porque no podemos permitir que alguien diga esas aberraciones y esas barbaridades en el Congreso y la inmunidad parlamentaria le proteja. Por tanto, irá una queja, otra queja al defensor del pueblo en ese sentido de que no puedes eh, ofender mayúsculamente o decir que ha cometido delitos a alguien como yo siendo mentira. Eh, por tanto, digo que se presentará. Y sigo esperando, Jesús Ángel, de que me, me comuniquen la segunda, tercera, cuarta y quinta sanción, porque de momento las tienen en el recámara. Es decir, a fecha de hoy no sé cuándo vendrán, a fecha de hoy sé que entro a trabajar mañana domingo de mañana y que de momento sigo de servicio operativo hasta que vengan los ocho meses que quedan por cumplir con estas sanciones. Ya le digo que voy a agotar todas las vías, de que desde luego han visto abogados y una magistrada. Las irregularidades que han cometido en la instrucción de estos expedientes. Le digo igualmente que hemos hecho ya a dos sindicatos una, una petición de que el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía se modifique y cambie, porque no se puede ser tan sectario y, desde luego, tan de parte como han demostrado estos instructores, por órdenes superiores. Ya digo, y que de momento esto es lo que tenemos. Yo he estimulado, porque desde luego voy a dar por saco todo lo que pueda legalmente, no como ellos. Y que desde luego le iré comunicando a usted eh, todas las modificaciones. Y agradecerle nada más que se preocupe por mi, por, mi, por mi situación administrativa. Pues a ver si hay suerte y se acaba con esa situación injusta sobre una persona que está cumpliendo con su deber sin perjudicar a nadie. Es todo lo contrario, ayudando a la población. Don Alfredo Perdiguero, eh, ¿qué está pasando en las Islas Canarias en estos instantes? ¿Qué, qué noticias le llegan a usted? Porque esto ya es un descontrol total, o sea, altercados, eh, robos, está pasando absolutamente de todo en unas zonas que eran muy tranquilas, muy tranquilas, además eh, que era el refugio de, 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 de casi toda Europa en esta época del año, Cierto, fíjese, yo sí que me preocupaba de preguntar a compañeros del sur de las islas, del sur de la isla Gran Canaria, eh, compañeros de Guardia Civil y Policía Nacional y le diré. Que ¿Sabe usted que el delegado del Gobierno otro día dijo unas cifras? Dijo que no había tanto como decían, que no haya, no pasaba tanto como decían. Sí que le voy a decir, aprovechando eh, tu programa, para que ponga, como decimos, pie en tierra. Que salga de, a la calle, que pise las calles de, su, de, la, de las islas y que pregunte: Mira, Valsequillo, Galdar, Más Palomas, Puerto Rico, Alguien la isleta, Zárate, Las Canteras. Son barrios del sur de Gran Canaria en el cual están los ciudadanos hasta las narices, iba a decir el moño, hasta las narices de aguantar robos con violencia, robos con fuerza, agresiones incluso sexuales, eh, y que luego el delegado del gobierno, dice, llegó a decir él, con su estadística, que sabes que Churchill, Winston Churchill dijo que estaban los buenos, los malos, y las estadísticas, pues yo voy bueno, con las estadísticas de, del delegado del gobierno, dice que en los últimos 80 días ha habido 122 infracciones penales, que solo quedan ya en la isla 2.000 menas y 9.000 inmigrantes. Yo te leo una pregunta antes de seguir, Jesús Ángel. ¿Dónde han ido los 16.500 que había además en la isla? Porque de repente han desaparecido por arte de magia y no se han devuelto, como tú bien dices, utilizando el retorno en caliente, la devolución en caliente o la ley de extranjería, no se han devuelto eh, sin, en mínima parte a Argelia o Marruecos. Por eso digo, han desaparecido 16.500, que te digo, no han ido. Han sido repartidos por los aeropuertos de España, mayormente por las grandes capitales, Valencia, Málaga, Sevilla, Madrid. Para, eh, bueno, pues para que se socialicen con el resto y que de repente digo que no dicen que nada. Te voy a decir lo que va a fecha de enero. Fíjate solamente fecha de enero, eh, Jesús Ángel. Han entrado en las islas 2077. Te voy a decir que en enero de 2020 entraron 720 y en enero de 2019 40. Es decir, se ha incrementado un 188% con respecto a enero del año pasado. ¿vale? Eso en primer lugar. En segundo. O un llamamiento que hago a estos políticos que tenemos. ACNUR, no lo dice Alfredo Perdiguero ni lo dice Jesús Ángel Rojo, ACNUR ha dicho que en enero del 2021 han entrado en Europa 4.480, de los cuales 218 son a Grecia, eh, 1.100 a Italia y 3.200 a España. Es decir, las mafias han contemplado nuestro país como lugar de origen de, 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 origen de toda esta gente con la cual... E, e introducen. Pero un punto más, ya que les gustan las cifras y las estadísticas, Jesús Ángel, te diré. Según el, el último índice demográfico de ACNUR, en 2020 lo, toda la gente que entró en España, inmigrantes ilegales, solo el 5% eran mujeres, el 12% eran menores y el 83% eran hombres. ¿Dónde están los refugiados? ¿Quiénes son los refugiados? Es decir, estamos contemplando cómo. Eh, el índice delincuencial del sur de las islas ha incrementado en un muy alto porcentaje. ¿Cómo los ciudadanos se quejan amargamente de todo lo que está pasando? ¿Cómo la gente del norte no baja al sur por miedo a lo que está pasando en el sur de las islas cuando era su lugar de descanso, su lugar de, de retiro o su lugar vacacional? Ya ni la gente de la isla baja a, eh, al sur de su isla por miedo a lo que le está pasando. Y vemos cómo sin embargo seguimos tapando, ocultando, manipulando, diciendo lo que les interesa. Pues, José Ángel, es muy fácil. La Guardia Civil ha pedido en varios pueblos de los que te he comentado anteriormente, varios barrios, el refuerzo de Guardia Civil porque no pueden acometer la cantidad de incidencia que hay. El delegado del gobierno sabe de esta instancia porque se la han comunicado y sin embargo lo tapa. La Policía Nacional ha pedido más refuerzo para poder acometer lo que había en, la, en los que llegan, eh, eh, identificación. Eh, de los que llegan y posteriormente el control en los hoteles y demás. Pero yo sigo diciendo una vez más, Jesús Ángel, ¿por qué no les mandan a algún sitio como pueden estar? Que sí, que coman todas las veces que quieran, que estén todas las veces que quieran. Se han visto imágenes hace poco en las cuales la, 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 evidentemente la distancia de seguridad con respecto al COVID no lo contemplan. El policía de la máscara no lo contemplan. Cómo se bañaban alegremente en una piscina de un centro, eh, de un hotel. Cómo tuvo que intervenir los compañeros de Guardia Civil para decirles que eso no valía en, en el tiempo de confinamiento. Y no pasa nada. Es decir, tú y yo, o yo, como dice el señor, por decirle algo, Enrique Santiago, reparto racismo por decir cifras estadísticas oficiales. Pues mira, Jesús Ángel, seguiré diciéndolo siempre que me preguntes, porque desde luego es indignante que los ciudadanos de Gran Canaria, que los ciudadanos del sur de las islas, estén eh, con miedo a salir a la calle por no sufrir asaltos a, a bares, en los cuales roban gran cantidad de alcohol, asaltos a establecimientos, en los cuales roban gran cantidad de alcohol digo, incluso alguna agresión sexual puntualmente que ha habido, o incluso robo con violencia. O sea, es que, como tú bien decías, la, la delincuencia canaria no se ha marchado, pero si esto le sumamos todo lo que está incrementado, evidentemente, eh, eh, algo digno de reseñar. Y que el delegado del gobierno responsable de los cuerpos de seguridad eh, eh, del Estado en la isla diga que solamente ha habido en 80 días 122 actos delincuenciales y no se preocupe de decir que hay que pedir más refuerzo o pedir más policías para que esta gente no haga lo que quiera saliendo allí. Pues eh, Ángel, digo que Alfredo Blanco, Blanco y en botella. Y no hay más ciego que el que no quiere ver. Yo creo que lo, no solo los datos, sino las imágenes son evidentes y eh, la población ya sabe lo que está pasando. Y si nuestros políticos no hacen nada y la población vuelve a votar a esos políticos, pues lógicamente hay un círculo vicioso. Don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo y un fuerte abrazo. Cuídese usted mucho. A usted como siempre, José Ángel, un placer. Buenas noches. Buenas nos noches. Salvo. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad. Ya está esperando Rafael Palacios y también nuestro querido José Antonio Vera para ir hablando de lo que está pasando en España. Pero antes, quiero darles una notición. Tenemos una joya, una réplica en exclusiva. Y además de edición limitada para todos ustedes. Estamos hablando de la joya de Isabel la Católica, la reina más grande que ha tenido España, la madre de nuestra gran nación. Estamos hablando de la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como la madre patria España. Llama al 973. 0101 y sé una reina, amigos. Y a todos los amigos que nos están viendo en el Mundo Rojo, decirles que esta joya es en exclusiva y limitada y cada día quedan menos joyas. Por lo tanto, si quieren tener una réplica de nuestra madre, de la Madre de España, llamen urgentemente. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque se van a perder lo mejor del programa. Vamos a hablar cómo Iglesias, Zapatero, Garzón y Lolita Delgado, amigos, están intentando que el narcodictador Maduro no sea enjuiciado por la Corte Suprema y para ello quieren manipular quien sea el nuevo fiscal de esa Corte. Nos vamos y volvemos muy rápido. Este verano el 70% de la población española estará vacunada y el que dude de mi palabra que tire la primera piedra.